Hola, habitante de la comarca. Manu, Chris, el agujero. Hobbit. Toma ya. Vamos a dar un barquito, una vueltecita. Vamos a dar una vueltecita en el barquito. ¡Ulanca! ¡Ua! ¿Cómo suena a mí eso a conquito ya? No lo sé. Vamos a ver. Tiene palmeritas, pero aparte de eso. Hombre, tiene pinta de África, ¿no? Sí, bueno. ¿No? ¿Tiene pinta de África esto? Sí, sí, sí. Sí, no, es una tribu africana, no lo sé. Ulanca, juego de GDM, el autor. Víctor Bautista y Roca. Un saludo para él que nos ha escrito por Twitter preguntando que nos ha parecido el juego. Dije, ve, te sacaremos reseña que lo sepas. El arte es de Amelia Sales. Sí. 2 a 4 jugadores, 8 años o más, 30 minutillos. Juego que ha traído a España GDM, ¿vale? Ulanca Express. Ulanca, juego de barquitos. Este, bueno, luego hablamos. Vamos a ver cómo se juega y una partida rápida. Una partida rápida. ¿A dos? Y luego decimos qué nos parece. Venga. 1, 2, 3. Ulanca. El Ulanca Express. No sé qué carrillo es. Sabemos que el barquito se llama Ulanca, pero ya está. ¿Qué trae el juego? 2 mazos de cartas. Cartas verdes, cartas azules. Azules, verdes, verdes, azules. 2 barquitos, ¿vale? Que es una ficha simplemente con su peana. Uno rojo y uno azul. Exacto, con marca de dirección, que esto lo veréis ahora en las cartas, ¿vale? Popa y proa. Y luego trae un montón de losetillas a doble cara, son iguales, ¿vale? Para que forméis el río como os dé la gana. Lo único que tenéis que tener en cuenta al formar el río es que sea un río continuo. Podéis tener todas las bifurcaciones que tengáis, que queráis, pero que sea un río continuo. Ponéis los 2 barquitos en 2 puertos al azar. Los puertos, cada puerto se considera siempre que haya unas escaleritas, tengan letra o no, ¿vale? Que eso lo hacíamos nosotros malamente. Ponéis 3 fichas de ancla por jugador, ¿vale? Y ponéis 5 fichas de puntuación por cada jugador. A 2 jugadores en 10 fichas de puntuación. He puesto 5 fichas para hacer la partida un poquillo más rápida, porque es para que, básicamente, para que tengáis una idea de cómo se juega y poco más. El juego trae también un montón de manuales multidioma, francés, alemán, español, inglés. Normalmente es lo que GDM suele... Sí. Suele traer. Sí, además el manual es esto, para que veáis que esto es muy, muy sencillito. ¿Vale? Se reparte. Bueno, se reparte. Decir que el turno consta de, vamos a tener una serie de cartas en la mano, ocultas, ¿vale? Empezamos con 4 de aquí y 1 de aquí. ¿La vamos a coger ya? 4, sí. Y 1 de ahí. Coger 1 de muestra. Eso, pero ya. Qué lista, ¿eh? Y en tu turno podemos jugar una carta y robar. Hasta al final del turno robamos hasta volver a tener 5, ¿vale? Las cartas que podemos jugar. Bueno, me han salido directamente las malas. A ver. Si jugamos esta carta, pues movemos cualquiera de los 2 barcos en la dirección de la flecha blanca, ¿vale? El número de puertos que indica arriba. Exactamente. Si se queda bloqueado, pues se queda bloqueado. Lo igual que hay esta carta, hay cartas de esto, ¿vale? Esto movería 3 puertos. Pues cogiéramos este, por ejemplo, y haríamos 1, 2 y 3. ¿Vale? Más cartas que hay. La del barquito. Cuidado, Chris, que echabas a un tinglado. Sin querer. La del barquito. Mueves para arriba o para abajo. ¿Vale? En cualquier dirección. Es comodín. Luego tenemos cartas de... Dale la vuelta al barco. Tenemos cartas de... Moverse en la dirección blanca hasta el siguiente puerto de ese color. ¿Vale? Porque si veis las letras, tienen distintos colores, distintas formas, ¿vale? Tenemos también, igual que tenemos esta, pues tenemos para movernos hasta el puerto azul, hasta el puerto marrón, en fin, lo iré viendo en la partida, por ejemplo. Moverse en esa dirección hasta el siguiente puerto azul. Y luego tenemos cartas de prohibición, que no se juegan y se mueven los barcos, simplemente se juegan en la mesa y se prohíbe. Hay cartas, prohibido moverse en esa dirección. A partir de ahora, ningún jugador puede moverse en esa dirección, ni puede usar una carta de este tipo. Podemos prohibir también movernos a un puerto, movernos a la otra dirección, ¿vale? ¿Y en qué consiste el juego? Tenemos estas cartas de movimiento y tenemos estas cartas de puntuación, o de puntuación. De objetivo, digamos. De objetivo, sí. Estas se pueden utilizar como carta de prohibición para prohibir los puertos estos, ¿vale? O tenemos en mano, y si en algún momento, durante nuestro turno, durante el turno del contrincante, el barco acaba su movimiento en un puerto en que tengamos nosotros, declaramos que tenemos esa carta y robamos una ficha de puntuación de aquí. ¿Vale? Esa es la manera de hacer puntos. Al final de tu turno, robas hasta tener 5 cartas. Robas si de... Tiene, sí. Sigue, sigue. Dime.
con las anclas estas que tenemos, ¿vale? Que ahora voy a explicar Manu para qué se usa. También pueden ampliar el límite de manos cuando las giramos. Exacto. Cuando robamos cartas hasta tener 5, podemos robar del mazo que queramos, ¿vale? Empezamos con 4 y 1, pero podemos robar del mazo que queramos. Estas anclas, como dice Chris, ¿cuándo se utilizan o cuándo se desbloquean? Vamos a ir poniendo prohibiciones que no se pueden repetir. Va a llegar un momento que uno de los jugadores no va a poder jugar cartas. Si bloqueamos a algún jugador, ese jugador pierde un ancla, se quitan todas las prohibiciones. A partir de ahora, ese jugador va a poder tener una carta más en mano y empezamos otra vez. El juego se acaba cuando uno de los jugadores pierde las tres anclas, ¿vale? O se acaban las fichas de puntuación. Ya te digo, son 3 anclas por jugador y 5 fichas de puntuación por jugador, pero vamos a jugar a 5 fichas en vez de 10. Así que, venga, esto se ha quedado así, pues así se queda. 1, 2, 3, 4 y esto, ¿vale? Y empieza Chris. ¿Así se ha quedado? Así se ha quedado, mismamente. Vale. A ver si yo colocaría los puertos. ¿Vale? Vale. ¿Dónde vas? Yo muevo. Ay. Mueve dos. Dos. Hacia este blanco. Uno y dos. Y se ha quedado la L. ¿Tienen la L? No tengo la L. Vale. Robo aquí. Robo ahí. Pongo este descarte ahí. Vale, es que no sé dónde se ve. Vale, pues yo voy a mover. Yo le voy a dar la vuelta a este barco. Vale. Y robo de aquí. Vale, voy a localizar mi puerto. Está lejos el puerto. A ver si lo encontráis en cámara. No sé si lo veis muy grande. Yo muevo dos. Una y dos. A la C. Sí. Vale. 5, este. Bueno, Chris está moviendo este y yo estoy moviendo este, pero que podéis coger cualquier barco, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. He llegado a la seta, así que me robo carta. Muy bien. Y ahora robaría hasta tener 5, que voy a robar uno de aquí y otro de aquí. Tú vas. Yo voy. Uf, tengo las puntas, tío. 1 y 2. Estamos en la N. Y tengo la N. Vale. Pues coge. Y vale. Luego hasta tener 5. Vale, voy a poner las provisiones. Las provisiones voy a poner aquí para que se vean, ¿vale? Voy a prohibir. No se puede ir a puertos marrones. Vale. Tú vas. No se puede ir a puertos marrones. Dos, uno y dos, y tengo la G. La G. Madre mía, ahí vamos a tener que sacar más fichas. Mueve 4. 1, 2, 3 y 4. Y llego la A. Vale. Pues igual vamos a tener que sacar más fichas, si no se va a acabar esto muy pronto. Sí, creo que sí, que es que normalmente no empezamos nos puteamos así. Más, nos puteamos más. Sí, la verdad es que sí. Vale, y vale. Pon la caja, si no. Toma. Venga, tú vas. Venga, vamos a poner la cosita un poquito. No se puede ir a puertos azules. Vale, está prohibido. Marrones y azules, ya se está jodiendo toda la cosa. Es que si no. Sí, ¿no? Pues solo se puede ir a qué? ¿A rojo? Solo a Puerto Rojo. Solo a Puerto Rojo. Solo a Puerto Rojo, uno, dos. O quedarse en el lugar que no haya puerto, ¿no? Efectivamente. Cosa que es un poco inútil. Sí, pero para poder jugar cartas, básicamente. Sí, eso sí. No puedo jugar otra cosa que no sea. No se podía puerto. No se podía ir a ningún puerto. Así que o le das la vuelta al barco o te queda de no parado. No se puede. La madre que te parió. A ti yo tengo que robar. Vale, pues no se podía la otra.
O le das la vuelta al barco. Me lo ha dicho la marrana. Solo puede darle la vuelta al barco. Era un ancla. Ha perdido un ancla. Esto se quita, ¿vale? Y te toca a ti. Luego una carta más, que tienes que tener hasta tener 6. Pues. 2, 3. Ay, perdón. Yo puedo jugar esto. ¿Cómo ya te lo puedo jugar? 2, 3. Y se queda ahí. Y se queda ahí, ¿no? Sí. Pues juego la de. Pues toma. Vale. Vale. Y juego hasta tener 6 cartas. Perdón, robo. Robo hasta tener 6. ¿Dónde están aquí las cosas? La madre que parió. Venga, voy a jugar esto y voy a ir en dirección negra hasta el siguiente puerto marrón, que es este. Vale. Vale, y a ver si me sale algo más, tío. Joder. Venga. Voy yo, ¿no? 2, 3, 4, 5. Sí, tú vas. Juego esta hasta el siguiente puerto rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, que es la S. La S que tengo la. ¡Joder! ¡Macho! Tu chorra, ¿sabes qué? Yo no suele pasarme estas cosas. ¿Ya? Bueno, me la deja bien colocado. Sí, ya. 3 para atrás. 1, 2 y 3. Y llego a la N. Vale. Aquí. No te estoy puteando nada, ¿eh? Bueno, a ver. Tú vas. Perder otro ancla de ese, son 3 puntazos. No se puede ir hacia allí. Por aquí. Ni a Puerto Azules. Vale. A puertos rojos. Joder. Ni a marrones. Ni se puede ir en esa dirección. Ya me has oído. Bueno, pues entonces le voy a dar la vuelta al barco. ¿En serio? ¿Que tiene la... Tenía la carta reservada. ¿Chorra y sí, para eso? Sí. ¿En serio? ¿Puedo jugar algo? Espera, porque creo que no. Podrías jugar una carta de comodín de barco siempre y cuando acabara en un puerto que no tuviera nada. Sí, pero no tengo comodín de barco. Vale. No lo tanto. Pero puedes tener hasta 7 cartas, ¿visto qué bien? Sí, sí, desde luego. Te toca a ti, otra vez. Voy. Espera, que no sé qué tengo aquí. ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? Vale, tengo aquí. A ver qué barco me toca. No me toca mi barco. 4 en esa dirección. 1, 2, 3 y 4. Pero no. Y tengo la V. ¿Que irá para el otro lado? No, irá para ese. ¿Irá para el otro lado? Para nada. Joder. 3, 4, 5, 6, 7. Claro, tú tienes muchas cartas. A ver. Tienes muchas cartas. A ver. Y si las todas las que tengas para moverse para lo blanco, y están los blancos en las puntas. A ver. Cagón en la leche. Bueno, pues no se mueve más para allá, lo único que puedo hacer. Venga, tírale. No puedes mover para allá. Sí, hay que darle la vuelta a los barcos o a algo, porque no estamos atrancados. Mueves hasta un puerto o algo. ¿Qué cantidad de cartas tienes, macho? Ay, qué mal, no me mola. No se puede ir a puertos rojos. Ay.
Pues yo no puedo jugar nada. No puedo jugar nada. ¡Juega ancla! ¡Juega ancla! Me has bloqueado. Me he bloqueado yo solo porque no tenía cartas. Solo tengo cartas para avanzar para acá y encima me claro, llevo una. ¿Qué? Bueno, pues me he bloqueado. Y robo una carta más. 1, 2, 3, 4, 5 y venga. Y 6. Vale. 3. 1, 2 y 3. Llego a la J. Por fin. Y esto para mí. Y esto para allá. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Tú vas. Déjame ver tu 4. 1, 2, 3 y 4. Vale. A ver qué tengo yo. ¿Dónde están mis puertos, tío? Uy. Uy. Alright. Y llegué. 1, 2 y 3. Y a la C. Y me llevo esto. Y se acabó. ¿Y cómo has quedado, empate? Pues no lo sé. Ahora no. Vamos a contar. Bueno, yo tengo un ancla. Más. Yo aquí son 6 puntos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me ganas por un ancla. ¿Y tú tienes? Te gano por tengo un ancla. Te gano por 3 puntos. Pues ya está. Pues eso. Te gano por un ancla. Me ganas por un ancla, desde luego. 1, 2. Te he ganado por un ancla. ¿Eso qué es? El ancla. Ah. Vale. Escúchame, peso tiene para que no se vaya al barco. Sí, eso sí, es verdad. ¿Para que se hunda? Sí, peso tiene para que se vaya al barco. Ulanga, ¿qué nos ha parecido este jueguecillo? Tengo que decir que tuve la suerte de cuando estuve en Barcelona con Pac, me sacó el proto, la versión... que no estaba lista. Exactamente, lo estaban estudiando para sacarlo y demás. Y lo probé ayer con Pac, con su mujer, en un bareto. Y allí ya me picó la curiosidad por el juego. Cuando lo he visto, digo, ¡ostras, este es el juego que jugamos allí en el barecillo! Y entonces le tenía ganas de probarlo ya en versión final, a ver cómo se había quedado y demás. Y está bien. No me ha roto los esquemas, no es un juego que te diga... Es un juego, un file, digamos, para echar. No, es un familiar. Es un familiar. Pero oye, que familiar, funciona bastante bien. ¿A ti qué te parece? Echa un ratito. Pues sí. A mí me ha parecido eso, un juego ligerito, ¿vale? Juego de veranito de piscineo, como sus propios barquitos indican. Es un juego sencillito que lo puedes jugar con niños. Va bien a 2, va bien a 3, va bien a 4, sí. Cosa que está bastante bien, ¿vale? Porque por la simplicidad del juego puede... Es muy simple. Puede dar lugar a que... Pero que va, que va. Funciona bien. A mí me ha gustado. Para lo que te ofrece el juego, creo que el juego está chulo. Está guay que el río sea por los setas, para que todas las partidas sea el río diferente. Sí. Que no siempre estén los puertos en el mismo sitio. Hay veces que como es el río un poco largo... Puedes echar de punta a punta, cuanto más circular, digamos mejor. Que es un poco más sencillo de conseguir. Si lo hace, pero bueno, así. También si no te iba a decir putea, si no pones muchas cartas de prohibición, es más fácil que llegue. Sí, ese puntillo de la prohibición está guay porque si ves que no puedes acceder a los puertos y demás, porque te hayan tocado las cartas, que ahora hablaré de eso, si ves que te han tocado las cartas muy lejos, que no llega, lo que sea, que no tienes, pues te dedicas a putear a los demás y por lo menos los frenas a ellos, ¿vale? Que van pidiendo cartas y demás. Que por otra parte está bien compensado, que eso en las primeras partidas no lo hacíamos bien porque no nos acordábamos que el ancla te daba una carta más. Sí, siempre nos quedabas con el mismo número de cartas y se nota, la verdad. Pero está compensado, que es verdad que cuando vas perdiendo cartas, vas teniendo más cartas y tener en vez de 4 o 5 cartas a la mano, tener 6 o 7, eso se nota. Se nota bastante. La única peguilla que le doy, que es una peguilla, depende de cómo lo veáis, es que el azar es alto. Porque depende muchísimo de las cartas que te toquen. Muchísimo de las cartas de puerto que te toquen. Como te toquen cartas de puerto y los barcos estén a tomar por culo, pues casi que es imposible de llegar. Los barcos están muy lejos, ¿vale? Bueno, yo me hablo, sí. Muy lejos está aquí y a tomar por culo está todavía más lejos. Sí. ¿Vale? Pero bueno, es igual que tiene el punto de las prohibiciones, tiene el punto de azar. Es un familiar y tampoco vas ahí a buscar una estrategia como es tal. Para echar un rato, un juego es para de echar un rato. Está chulo porque yo sí tengo que decir que las ilustraciones son, para mi gusto, muy chulas, ¿vale?
Y por lo demás, el juego te ofrece perfectamente su rato de diversión. Fácil de explicar Sí. porque las cartas se entienden muy bien. Hay 4 o 5 tipos de cartas y ya está. Juego una carta y haces lo que te diga la carta. Mueves el barquito, los barquitos son de todos los jugadores y ya está. Por mi parte, yo qué sé, recomendado si, como cualquier otro juego, que Sí, está guay. No, juego no falla. totalmente. Peguilla, 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 peguilla. Hemos Hay una pequeña descubierto, sí, errata hemos descubierto, en por si una Pac no lo G. sabe, lo que sea, o que no se volváis loco como nosotros, que nos pasó, Ahora yo ¿vale? decía, porque me tocó a mí, era la G, creo, Sí, si no me esta equivoco. carta. Todas las losetas Son son iguales, iguales tienen los mismos por delante puertos y por por detrás. delante que por No detrás. sabemos si es nuestro trocae o viene en todos los juegos, ¿vale? Pero la loseta que viene en la H y la G, que la G en las cartas es azul, que así está bien, ¿vale? Si por casualidad la ponéis del revés, está la G Está. inversa y encima de rojo, ¿vale? Sí. Os podéis volver locos, porque lo tenemos así, nosotros buscando el puerto G azul y no lo encontramos. Y es imposible porque debe de estar en el tablero. Pero ni esto es una G, porque está invertida, ni es de Sí, color además yo azul. estaba mirando el tablero del Ha pasado algo revés y raro, era un ¿vale? poco raro. Ha pasado algo raro. No sé si es nuestra copia o vienen así, pero que lo vaya, que no pasa nada porque lo ponéis al derecho. Como tiene dos lados, lo ponéis bien y ya No está. Ya tiene tenéis. ningún Y no influye. Espero que inconveniente. lo tengáis en cuenta, vaya que se volváis tan locos como nosotros. Vienen dos barquitos de más, por si Sí. se rompe alguno. Y Sí, fin. por si poniéndole la fichita Y lo ficha de rompe. puntuación vienen de más para pa reventar. Por si queréis jugar Muchas, con muchas, otro muchas. barco o jugar a 800 puntos de victoria. Ya está. Ulanga de Víctor Bautista. Suscribiros, Like, like, comentar, comentar, Twitter, Instagram. campanita. Son Twitter, Facebook e Instagram. Instagram. Mira qué bien te ha salido. Ha sido un globo. Twitter, Facebook e Instagram. Al final me enseño. Adiós. Adiós.